cuando se vino la adecuación a la ley de educación, es que es precisamente darles facultar a los centros escolares a que tengan su propio nivel de autogestión. A veces la gestión nosotros no la imaginamos solo en que pidan cemento, que pidan láminas, o que pidan techos, o que pidan bebederos. No. Es también establecer las reglas de convivencia que deben de prevalecer en cada centro escolar. Es decir, si los padres de familia bien unificaditos y en coordinación con los maestros y en coordinación con las propias autoridades se aplican, seguramente que en un futuro no muy largo tendremos mejores alumnos, más capacitados, más comprometidos, más respetuosos, que es precisamente seguramente lo que debemos de aprovechar con esta cuestión de ir mejorando la calidad de la educación. El mejorar la calidad de la educación no solo es que tengan mejores aprendizajes, no, se trata también de que tengan mejores comportamientos, de que sean comprometidos con su familia, con su escuela y con su entorno social.